Hola, friends. Voy a preparar unos ricos bolillos. Y aquí tengo una taza y tres cuartos de agua o 400 mililitros. Y de esta misma agua que tengo aquí, voy a agregar en un recipiente un poco para disolver la levadura. Y aquí voy a agregar una cucharada sopera de levadura y una cucharada sopera de azúcar. Y de harina todo uso, voy a necesitar cuatro tazas y media, una cucharada cafetera de sal y la levadura ya está espumosa, ya está lista. Ahora sí la voy a integrar con la harina. Y aquí voy a empezar a amasar la masa y agregar agua poco a poco. También puedes amasar en tu batidora para más rápido. Y a este punto la voy a dejar reposar unos 5 minutos. Y ahorita volvemos a amasar otra vez. 5 minutos después la masa ya está mucho más suave y lista para amasar. Voy a amasar hasta que no me quede ningún grumo. Y lista, quedó bien suavecita, ya no se pega. La voy a tapar y la voy a dejar reposar 30 minutos. 30 minutos después ya se infló. Formamos las bolitas y las voy a dejar reposar por 5 minutos. Sí, 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 yo entiendo que es mucha reposadera, pero es muy fácil de preparar. Simplemente necesitas tiempo y ser muy paciente para que te quede delicioso. Precalentamos el horno a 400 grados y horneamos a 400 grados. Y hornear por 30 minutos y listo.